Este día en las noticias, un grupo de ciclistas protestó en el Congreso del Estado en contra de la nueva ley de tránsito. Conductores de choferes del sur podrían movilizarse en próximos días. Profesores de la sección 22 realizaron mitin frente al YEPO en rechazo a la evaluación docente. Habitantes de La Chilá piden intervención de gobierno en conflicto agrario con Ayoquesco. Militantes del FIPO entregaron pliego petitorio a Javier Villacaña. Y entérate, el insomnio en el país es más frecuente en mujeres que en hombres. Esta y más información se resume en 40 minutos.